Buenos días, Gran Canaria. Bienvenidos y bienvenidas a los desayunos de Canal 13. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, la 94.8, y como no, también a través de internet, www.canal13digital.es. Esta mañana tenemos a doña Nira Santana Rodríguez, compañera, agente de igualdad, compañera de la Asociación Mujeres, Solidaridad y Cooperación. Muy buenos días, Nira, bienvenida. Buenos días, María. Hoy vamos a hablar de los programas que desarrolla la Asociación Mujeres Solidaridad y Cooperación en relación con las mujeres migrantes. Coméntanos cómo son estos proyectos, cuáles son y a quiénes van destinados. En principio, ahora mismo tenemos tres proyectos. Los tres son subvencionados por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y el Fondo Europeo para la Integración. Son tres proyectos. Uno es asesoramiento, lo leo porque son los nombres Sí, no, bastante no, sin largos. problema, léelo. Asesoramiento y apoyo psicológico y sexual a mujeres inmigrantes, eso es uno de nuestros proyectos. Servicio especializado de integración social de mujeres inmigrantes y sensibilización social para la integración de mujeres inmigrantes. Son tres proyectos cuya subvención pues, cubre lo que es este año 2012. Ya hemos pedido una segunda oportunidad para seguir desarrollando este proyecto que ya lleva años en marcha, este programa. Y bueno, en principio son tres programas muy diferentes que intentan favorecer la integración de las mujeres inmigrantes. Coméntanos el primero, el que hablabas del Sí. tema de Apoyo asesoramiento y apoyo psicológico. psicológico y sexual a las mujeres inmigrantes. ¿Cuál es el perfil y más o menos el tiempo en el que ustedes están trabajando con este colectivo? Sí, vamos a ver, en esta línea concreta de subvención, nosotras podemos atender a mujeres inmigrantes en situación administrativa regular extracomunitaria, ¿vale? Después, el Ministerio también tiene otras partidas destinadas a mujeres que se encuentran en otro tipo de situación. En este caso, en el asesoramiento y apoyo psicológico, nuestras psicólogas, también tengo que decir que estos tres proyectos, programas, están presentes en las dos islas de Tenerife y Gran Canaria. Contamos con una psicóloga en la isla de Tenerife, en Santa Cruz de Tenerife, y aquí contamos con otra psicóloga. Entonces, de lo que se pretende o el objetivo de este programa, digamos, es de que las mujeres que inician un proceso migratorio, que no es fácil, no es fácil, pensemos en nuestro caso particular, ¿no? España en este momento está viviendo una situación de crisis tremenda. Muchas chicas y chicos que acaban de finalizar sus estudios se plantean la posibilidad de migrar. Migrar no está al alcance de todo el mundo, está al alcance de personas que tienen un respaldo o un remanente, un dinero ahorrado para poder viajar. Y muchas veces no se migra por gusto. Es decir, yo estoy segura de que muchas chicas y chicos que nos están viendo, incluso personas adultas que en este momento pues llevan un largo tiempo sin encontrar un empleo, pues no es plato de buen gusto irte y dejar atrás pues, a tu familia, tus amistades, tu tierra, tus paisajes, todo con lo que has estado familiarizado desde que naciste, ¿no? Entonces, las mujeres que migran desde, pongamos, Latinoamérica, África, para ellas no es un paso o una decisión fácil de tomar, ¿no? Es decir, ellas también dejan atrás familia, dejan atrás todo lo que podemos dejar cualquier persona española que quiera iniciar ese proceso, ¿no? Entonces, bueno, pues una vez ellas llegan aquí, pues llegan como llegan las chicas y los chicos que se van a Alemania, Sí. desde España, ¿no? Pues con un montón de ilusiones, un montón de expectativas, pensando que su vida va a mejorar, que van a poder enviar remesas o partidas a su familia para que puedan vivir mejor, incluso si tienen hijas o hijos, pues quieren mejorar su educación en el país de origen. Tengamos en cuenta, por ejemplo, en España, cómo estamos Sí. con recortes en educación y cómo cada vez cuesta más pues, tener a una niña o un niño en un comedor, cómo cuesta más comprarle los libros. Ahora, por ejemplo, el tema de los libros que antes pues, Sí, los eran tenían al gratuitos. alcance, ahora pues hay prioridades La universidad también. en la universidad. Entonces, pues bueno, esas mujeres que inician este proceso migratorio vienen con un montón de expectativas. ¿Qué ocurre? Cuando llegan aquí, se enfrentan, por un lado, a una sociedad que todavía presenta xenofobia, racismo y un montón de ismos más, como el machismo, que claro, afecta especialmente a las mujeres inmigrantes. Entonces, ¿qué pasa? Pues llegas aquí, tienes por un lado ese duelo, ¿no? Ese duelo de haber dejado atrás tantas cosas que amabas, que querías, y
y de repente pues todas esas expectativas se ven pues en el suelo. Es decir, oye, pues llego aquí, me encuentro con todo este rechazo por parte de la sociedad hacia mí, además me encuentro con que ese trabajo que me prometían, porque además todo esto es como, yo digo, como el programa de Callejeros Viajeros, ¿no? Que, claro, a ti, española, que estás desempleada, empiezas a ver ese programa y ves qué bien le va a la gente en Finlandia, en Noruega, en Alemania, y dices, bueno, pues yo me tendré que ir, ¿no? Uh-huh. Pues, ¿qué pasa? Que allí también se generan expectativas, ¿no? En Latinoamérica, en África, pues, se generan una serie de expectativas para las mujeres, y entonces cuando llegan y dicen, oye, todo esto que me prometieron, ¿dónde está? Entonces, pues bueno, empiezan las psicólogas, empiezan a detectar sintomatología pues ansiosa, depresiva, también hay una merma de la autoestima, del autoconcepto de cada mujer que es atendida, y todo esto además se agrava cuando empiezan los problemas económicos. Mm. ¿No? Es decir, empiezan problemas económicos y empiezan problemas incluso de supervivencia, porque muchas mujeres vienen a nuestro recurso en busca de comida, de alimentos. Si estamos hablando de lo más básico, ¿vale? Mujeres a las que se les corta el agua, la luz. Entonces, claro, es un problema que afecta incluso al número de beneficiarias de nuestro programa. Es decir, oye, yo me quiero beneficiar de tu programa y de tu asesoramiento psicológico, pero es que no tengo dinero para coger una guagua. Evidentemente, si vivo en Las Palmas y puedo ir caminando, me lo pensaré, porque nuestra sede está ubicada en Mesa y López, pero si vivo en Santa Lucía de Tirajana, si vivo en la aldea de San Nicolás, a mí me va a costar muchísimo trasladarme. Entonces, digamos que nuestras usuarias principalmente pueden venir caminando a nuestro servicio. Por eso nos hemos visto obligadas a atender incluso de manera telefónica. Y esas usuarias, Nira, abandonan, entre comillas, esos proyectos realmente, o sea, o continúan en esos proyectos. Nuestra experiencia, incluso ya no solamente te hablo del ámbito psicológico, sino del ámbito laboral, es que siguen luchando, a pesar de todas las dificultades. Es decir, para mí, ya te lo digo, no solamente como profesional, sino a nivel personal, el estar con ellas es una enseñanza de vida diariamente. Es decir, cómo a pesar de todas las dificultades, ellas siguen conservando ese halo de esperanza que las lleva, en muchos casos, al éxito, ¿no? Uh-huh. Porque esto es una carrera de fondo y hay que seguir. Eso es lo que intentamos trasladarles, ¿no? Que bueno, no todo el empresariado es xenófobo, no todo el empresariado discrimina por razón de sexo, y si hoy pues hace falta, en vez de entregar 10 currículum, 100, pues habrá que hacerlo, pero hay que seguir en la lucha, porque tirar la toalla no nos va a servir de nada más que agravar la situación. Uh-huh. Entonces, bueno, este sería el servicio psicológico, que además de ser un servicio de atención individual, también es un servicio de atención grupal, porque en la asociación entendemos que cuando una mujer llega, en este caso a Canarias, necesita redes de apoyo. Las redes de apoyo son muy importantes, que ellas tengan amistades, que ellas conozcan personas en las que apoyarse, porque vienen y están solas. Y eso, el estar solas, ese aislamiento, puede favorecer situaciones de violencia de género. El agresor, bien sea canario, sí, o bien sea un señor que ha venido con ella y la ha acompañado en ese proceso migratorio, pues un señor que conoce y es sabedor del aislamiento de esa señora. El aislamiento, ¿qué es lo que provoca? Que él adquiera mayores cotas de poder. Está sola, no tienes a nadie, ella no puede desahogarse ni compartir ese problema con otra persona que le pueda aconsejar, oye, mira, estás sufriendo una situación de violencia, porque en muchos casos ellas no son conscientes de esa situación. Entonces, claro, si no tienes redes, no puedes hablar con otra mujer que te diga, oye, pues, estás sufriendo violencia, hay recursos para salir de esa situación. Se encuentran totalmente aisladas, y nosotras intentamos que cuando hablamos de salud sexual y reproductiva, algo muy importante, sí, saber que tú, tu cuerpo es tuyo, que cuando tú dices no es no, ya sea fuera del matrimonio, dentro, en el noviazgo, en una relación de pareja, en un rollo, pongámoslo como sí, queramos, ¿no? Si tu cuerpo es tuyo, tú decides también la maternidad, tú decides cuándo ser o no madre, ¿vale? Porque ahí las dos partes intervienen y tú
eres parte protagonista de esta decisión. Entonces nosotras intentamos también a través de esos talleres grupales que las mujeres se reafirmen y que tomen conciencia de cuáles son sus derechos, que los tienen. Es decir, nosotras te ofrecemos esta gama de posibilidades y tú eres la protagonista de esos cambios que tú quieres que se vayan a producir en tu vida. Importante. Sí. Y realmente el tiempo de ese proyecto, Nira, o sea, realmente es un tiempo, un año, ¿cómo se desarrolla ese tipo de proyecto? El proyecto dura un año. Nosotras... ¿Hay una continuidad? Hay una continuidad. Creo que, si no me equivoco, llevamos desde el 2009 prestando este servicio. Vale. Sí, mi incorporación fue el año pasado, por eso no te sé decir exactamente cuándo, pero sí que es verdad que ha sido pero lo que te quiero decir es eso, que tienen continuidad en el tiempo, no son proyectos que tienen un principio y un final. Tienen un principio y un final, entonces cuando pues el presupuesto nos lo cierran. Claro, a 31 de diciembre nosotras estos proyectos están finalizados y tenemos que justificarlos. Subvención de la Administración del Estado no tiene nada que ver con la Administración Insular aquí. Claro, exactamente. Entonces, nosotros lo que estamos esperando, bueno, ya nosotros presentamos el proyecto y esperamos pues que el Ministerio nos conceda otra vez la subvención para poder continuar con el programa, pero ya no depende de nosotras. Depende de nosotras. ¿Cuántas mujeres atienden el proyecto este de el primero que estás hablando, del apoyo psicológico y sexual a mujeres inmigrantes? En este caso, en el de apoyo psicológico, ha sido pues una treintena de mujeres en las dos islas. Tengamos en cuenta que no solamente es la atención de esa mujer por primera vez, sino las sucesivas sesiones que vienen después. Y luego también tengamos en cuenta que lo que comentábamos antes, muchas mujeres de otros municipios no se acercan. Por eso nosotras hemos planteado la itinerancia de los programas, es decir, que nosotras nos acerquemos a los ayuntamientos y municipios que nos cedan, digamos, un espacio para poder intervenir, porque de otra manera es muy difícil, si la montaña no, como dice el dicho. Bien, en cuanto al segundo programa, al segundo proyecto, el Servicio Especializado de Integración Social. Este programa cuenta con una trabajadora social en la isla de Tenerife y dos orientadoras laborales, una en la isla de Gran Canaria y otra en la isla de Tenerife. Ambos programas, principalmente, el objetivo principal, digamos, es conseguir la inserción laboral de las mujeres inmigrantes. En este caso, la trabajadora social en Tenerife se ocupa de atender la demanda de la señora pues en trámites que tienen relación con el NIE y su renovación, trámites que tienen que ver con la prestación de servicios sanitarios, cualquier tipo de prestación o subvención, ayuda, asesoramiento en casos de violencia de género, teleasistencia, denuncias, vivienda, es decir, todo ese tipo de información, así como sus derechos, obligaciones tributarias, el informe de vida laboral, todo ese tipo de cosas. La trabajadora social se encarga de esto tanto a nivel individual como grupal. Y luego las orientadoras laborales tienen un papel muy importante, que es conducir, apoyar y orientar a las usuarias en esa búsqueda de empleo. ¿Cómo? Pues primero escuchando a la usuaria, es decir, bueno, pues yo tengo esta formación y tengo estas expectativas y yo, digamos, te hablo de cuál es la realidad, cuáles son las posibilidades y también, pues por supuesto, nosotras no solamente hacemos un itinerario en función de la formación de la señora, sino también en función de sus expectativas. Es decir, bueno, yo en este momento pues no cuento formación pues para ejercer como veterinaria y sí como auxiliar administrativa. Bueno, evidentemente tú tienes una necesidad de trabajar y vamos a buscar empleo en aquello en lo que tienes experiencia y formación. Pero si tu sueño, si tu expectativa es ser veterinaria, pues vamos a dar los pasos para que eso ocurra, si hay posibilidad, por supuesto, de compatibilizar estudio y trabajo. Porque en muchas ocasiones, otra de las cosas que ocurren es que no hay conciliación. Es decir, cuentan con una pareja que o bien no se hace nada responsable del cuidado diario, ¿no?, que implica tener un hijo, una hija, o bien es poco o bien es nada.
Incluso hablamos de parejas que se han desentendido totalmente incluso del sustento económico de esos hijos e hijas. Entonces, bueno, se complican las cosas también. Mm. Tenemos que adaptarnos a la realidad de la señora. Nosotras también en orientación laboral nos encargamos de hacer el currículum de la usuaria. Muchas veces los currículum, digamos que son, además del esfuerzo tuyo de entender que tienes que hacer una búsqueda activa de empleo, que tú eres la protagonista, que la orientadora laboral tiene 100 usuarias sí, más sí, sí. y no va a estar pendiente de ti exclusivamente, sino que tú tienes que dar esos pasos de entregar currículum, de estar diariamente atenta a las ofertas, etc. Pues nosotros entendemos que el currículum, digamos que es la antesala de la entrevista de trabajo. Y un currículum, pues, nosotros en un principio, recuerdo como anécdota que no considerábamos importante la fotografía, por ejemplo, una foto en un currículum. Pero es que la foto te la piden. Es decir, sí. yo recuerdo cuando empecé en la profesión, ¿no? Le decía a la señora, bueno, pero no hace falta que pongas la foto, es que no tiene importancia ninguna, a ti te tienen que valorar por lo que tú sabes y puedes ofrecer a la empresa, con tu formación, tu experiencia y tal. Pero después de la semana las señoras llegaban y me decían, pero bueno, mira, en todas las empresas a las que he ido me han pedido fotos y no me han recogido el currículum por no tener la foto. O sea, que me has hecho gastar dinero en transporte. ¿Cómo está la cosa, no? Entonces, claro, pues... La foto, pues, es que se las van a pedir. Nosotras intentamos evitar que tengan que presentarla, pero se la van a pedir. Entonces, bueno, ¿cómo hacer esa foto? ¿Qué aspectos evitar, ¿no? en esa foto? Pues nosotros nos hemos encontrado currículum donde pues ponen pues el número de hijos e hijas, el estado civil, la edad, un montón de cosas que, bueno, incluso el DNI, que es algo que, a ver, no hay un consenso tampoco entre las orientadoras y orientadores sí. laborales sobre este tema, ¿no? Pero sí que es verdad que en nuestra experiencia entendemos que el currículum, o sea, el DNI no aporta nada a la persona que recibe el currículum, no aporta, digamos, un dato más allá de lo que es la formación académica o la experiencia, no aporta nada, es un número. Y sin embargo, si alguien nos quiere estafar porque estamos entregando nuestro currículum a cualquiera y no sabemos qué puede pasar con ese currículum y con nuestro DNI, porque con nuestro DNI se pueden hacer sí. miles de cosas por internet. Entonces, un consejo que nosotros le damos a la señora, que ya digo, no es un consenso entre orientadores y orientadoras laborales, pero sí, bajo nuestra experiencia, les aconsejamos que no incluyan el DNI. Tampoco entendemos que la nacionalidad, añadir la nacionalidad en un currículum sea algo importante. Es decir, como decimos nosotras, bueno, si yo no soy una persona xenófoba, a mí me da lo mismo que seas de Cuba, de Perú o de mi ciudad, es que me da exactamente lo mismo. Voy a valorar tu experiencia y tu formación. Sin embargo, si soy... pues el típico empresario, Mauricio Colmenero, de la serie Aída, ¿no? Pues vamos, que está completo. Pues evidentemente, el que tú me hayas puesto esto, puede pasar dos cosas. O bien, que directamente no te dé la oportunidad de entrevistarte, o que directamente ya en mi mente, en la mente de un Mauricio Colmenero, hay una persona explotable. Entonces, bueno, nosotros recomendamos que la nacionalidad... pues un dato que no es relevante para una persona que no es xenófoba porque va a valorar todo lo demás, no tu nacionalidad, y si es un dato relevante para alguien que pueda discriminarte. Uh-huh. Entonces, pues bueno, evitamos, ya te digo, vuelvo e insisto, no hay un consenso tampoco. Nosotras nos basamos en nuestra experiencia, años de trabajo con mujeres que pues nos demuestran que dan más resultados este tipo de... Ellas cuando acuden a las citas con ustedes, con la Asociación Mujeres Solidarias de Cooperación, sí. ¿qué tipo de problemas le comentan? ¿Que hay xenofobia cuando acuden a esas sí. entrevistas o a entregar el currículum? ¿Realmente hay empresas que ni siquiera recogen ya el currículum? Sí, vamos a ver, nosotras... O a veces le dicen, mándelo por correo electrónico, que es otra opción. Sí, generalmente ahora se está optando mucho por el correo electrónico. Nosotras nos han comentado señoras que directamente al oírles el acento le he dicho, señora, lo siento, pero no queremos gente de fuera en nuestra empresa. Y no, o sea, no darle más chance, es decir, se acabó, aquí termina nuestra entrevista. Entonces sí hay xenofobia. Luego también nos movemos en los márgenes de lo políticamente correcto, ¿no? Pero sí, sigue existiendo y ellas así lo manifiestan. Ahora cuando comentaste el tema del correo electrónico, hay una tendencia de las empresas
de solicitar el envío por correo electrónico de estos currículum. En el caso de... hay determinados casos en los que las mujeres no cuentan con herramientas informáticas. Y ya no solo con herramientas informáticas, claro, sino con un... desconocimiento de cómo hacerlo. Exacto, desconocimiento de cómo hacerlo. Y además de eso, no tienen internet en casa. Nosotros siempre les ofrecemos un abanico de posibilidades, no solamente en nuestra hora de atención, sino también pues les hablamos de las bibliotecas, del uso gratuito de internet, muchos servicios, ¿no? Sí. Pero esa es una de las dificultades, ¿no? Entonces, los cursos de alfabetización básica en informática son importantes. Cosa que, claro, es que es muy complicado, porque es que muchas mujeres te dicen, pero tú ves la necesidad, tú detectas que ahí hay una carencia y que debes de alguna manera solventarla, pero claro, dice a la señora, mira, sería conveniente que te hicieran un curso de informática. Sí, pero ¿con qué dinero me desplazo? Porque después, claro, los centros prometen, bueno, hablo de los plan sí. FPE, hablo de todos los cursos de servicio general de empleo, pues prometen una beca de transporte, pero claro, la beca de transporte te la dan cuando termina, en muchos casos. Entonces, bueno, la señora dice, pero es que cuando termine no lo necesito antes. Sí. Porque si... es que no tiene sentido. Son como las becas de educación. Es decir, me das la beca cuando ya llevo la mitad del primer año de carrera. Que no. Entonces, bueno, ya se ven con esa dificultad. Luego también hablamos de problemas idiomáticos. Desconozco el idioma y eso, pues claro, es una dificultad incluso. Ya no te estoy hablando de la búsqueda de empleo. Te hablo de la orientación laboral. Es decir, la profesional se ve en muchos casos con una dificultad de comunicación con la usuaria. Nosotras hemos optado por establecer un convenio de colaboración con la Escuela Oficial de Idiomas para que personas que se están formando pues puedan servirnos de intérprete en esos casos en los que la comunicación es imposible. Porque nosotros sí tenemos un modesto diccionario a nuestro lado, pero vamos, que no son muchas mujeres, son diversos idiomas y es muy complicado conocer todos, vamos, es muy complicado. Entonces nosotros estamos intentando eliminar esas barreras que nos dificultan la comunicación con ellas. Y a su vez es muy importante el que ellas tengan español para extranjeras, para extranjeros, porque sí. Claro, otra cosa que es dificultosa para ellas, ¿cómo me acerco yo a recibir esa formación? ¿Con qué tiempo? Si es que no tengo a nadie que me cuide a mi niña y a mi niño que ha venido conmigo en ese proceso migratorio y no tengo a nadie que me lo cuide, ¿cómo me acerco yo? Entonces, la situación se complica. Y nosotros, te digo, intentamos romper todas esas barreras que se les van presentando. Nosotras, por ejemplo, enviamos currículum con ellas a través de internet, enviamos currículum a través de fax, pero podemos llegar hasta un punto. De hecho, ahora nosotras, si antes, por ejemplo, una tarde yo podía enviar el currículum de la señora a 30 empresas a través de fax, ahora necesito que la señora venga y me firme 30 autorizaciones para poder enviar cada uno de esos currículums según la Ley de Protección de Datos. Entonces, bueno, la Ley de Protección de Datos evidentemente protege los derechos de las personas que facilitamos datos y que no queremos que sean facilitados a terceros, pero por otro lado, en este caso, dificulta bastante el trabajo, porque la señora, por supuesto, que quiere que le enviemos 30, 40 y 50 currículums. Pero es que yo necesito tener cubiertas mis espaldas porque trabajo en un servicio y yo no puedo facilitar datos a terceras personas. Uh-huh. Entonces, pues bueno, hay dificultades que se nos van presentando a nivel profesional y a ellas en su vida cotidiana. Y en cuanto al tercer proyecto de sensibilización social para integración de mujeres inmigrantes, uh-huh. ¿El objetivo, el colectivo, dificultades? Sí. Nosotras, en este caso, entendemos que hay que trabajar con las mujeres migrantes, pero también hay que trabajar con la población de acogida. Porque si la sociedad de acogida no favorece la integración de las mujeres inmigrantes, este trabajo que hacemos por un lado
Por otro lado, pues no nos está sirviendo de nada, ¿no? Entonces, bueno, nosotras impartimos charlas y talleres de sensibilización a diferentes recursos comunitarios, pues Policía Nacional, local, guardias civiles, institutos de educación secundaria, profesorado de colegios de educación primaria, asociaciones de madres y padres, asociaciones de mujeres, asociaciones vecinales. Si nosotros entendemos que hay que romper muchas barreras para que la integración de las mujeres inmigrantes sea una realidad. Entonces, pues damos diferentes charlas. Las charlas que impartimos, pues versan sobre la situación de las mujeres en el mundo, sobre género y educación, cómo se dificulta la educación de las mujeres en muchos países. También hablamos de género e inmigración, cómo afecta, cómo las mujeres son doblemente vulnerables por ser inmigrantes y por ser mujeres frente a una sociedad patriarcal, machista, que las discrimina. También impartimos una charla sobre tráfico de mujeres y explotación sexual y sobre violencia de género e inmigración y mujeres inmigrantes, ¿vale? Intentamos acercar la realidad de las mujeres a la población de acogida y sensibilizarla, es decir, que tengan la sensibilidad para, en primer lugar, no discriminar y, en segundo lugar, favorecer la plena integración de las mujeres inmigrantes. Nosotras tenemos que decir que la mayor demanda ha sido de los institutos de educación secundaria. De hecho, te puedo decir el dato de este primer semestre, de estos primeros 6 meses en los que este proyecto ha estado en marcha. Tenemos, pues, que un 74% de 1.500 personas, a las que hemos impartido la sensibilización, el 74% conforma institutos de educación secundaria. Luego tenemos, en segundo lugar, pues, a centros culturales. En cuarto lugar, a centros de igualdad. Y en quinto lugar, asociaciones. En cuarto lugar, asociaciones, que normalmente suelen ser asociaciones de mujeres que ya parten de una sensibilización previa, ¿no? Es bastante llamativo el dato de los institutos, ¿no? Sí. De los centros de educación. Y además la respuesta, te digo, masiva. Sí, a la vuelta de las vacaciones, digamos, de agosto, nosotras pues nos enfrentamos al segundo semestre de este proyecto, de este programa, y ya nos ha llamado, o sea, pero un montón de institutos, un montón. Ayer mismo estuvimos hablando con la aldea de San Nicolás, hemos hablado con el IES Pregaldós, el IES Joaquín Artiles en Agüime. Luego también nos han llamado ayuntamientos como el de Santa María de Guía, institutos y ayuntamientos como el de Agaete, y la demanda, universidades populares también, asociaciones de mujeres. Es que la demanda es tremenda, ya te digo, el cronograma ya lo tenemos ya, que no vemos dónde poner un huequito más. Con lo cual indica que es importante, o sea, que el tema es de interés. Es de interés y así lo demuestra, vamos, todos los años. Tenemos una media de 3.000 personas beneficiarias. Y hay, es curioso porque hay una presencia equilibrada de hombres y mujeres en esta... Sí, me quería preguntar si la presencia era mayoritariamente de féminas o había también... Hay un equilibrio, pero también te digo una cosa. O sea, nosotros también somos conscientes de que ese equilibrio es tal equilibrio porque los institutos de educación secundaria, o sea, ahí es... ¿Te lo comes o te lo comes? O sea, el chico o la chica adolescente que está allí, o sea, no tiene escapatoria. ¿Vale? Entonces, claro, pero ya la cosa cambia, y mucho, cuando es un ayuntamiento quien convoca a través de carteles en su municipio, pues que va a haber una charla sobre igualdad. Ahí la mayor parte son mujeres, por no decirte que que todas. Ahí la cosa cambia. Cuando hay una voluntariedad en la asistencia a esa charla, entonces ya hablamos de otra cifra. Yo me gustaría poder decir que esto ocurre porque los hombres tienen inquietudes con respecto a este tema, pero desgraciadamente no lo puedo... En la práctica no. Es lo mismo que nos ocurre con los cursos del Servicio Canario de Empleo, sí. ¿No? Y el módulo de Igualdad de Oportunidades. Sí. Sí, a mí la gente me dice, bueno,
¿Y cómo valoras tú si la gente pues, es sensible o no? Pues mira, pues no lo puedo valorar. A mí me exigen hacer un examen, yo paso un examen, pero es que ese examen, ¿a qué me vas a decir? ¿Qué me vas a responder? ¿Que consideras que las mujeres deben seguir sufriendo discriminación laboral? ¿Que las mujeres deben seguir sufriendo una merma en sus derechos por ser mujeres? No, me vas a contestar lo que sabes, que te voy a valorar positivamente. Entonces, ¿cómo sé yo si una persona es sensible o no ante determinada temática? Pues estando en su día a día y en su vida cotidiana, cosa que es imposible para mí. Entonces, bueno, nosotros entendemos que siempre se enciende alguna bombillita. De hecho, en los institutos, a mí me encanta el trabajo, personalmente me gusta muchísimo el trabajo en los institutos. Y te ves muchas chicas que te se acercan y te dicen, yo seño, pues es verdad, nosotras podemos, nosotras valemos, ahora voy a elegir lo que yo quiero porque me iba a hacer no sé qué carrera, pero no, voy a elegir la que a mí me gustaba. Los chicos también se acercan, oye, me ha gustado mucho, gracias, ¿no? Entonces, o cuando es el caso del trabajo en asociaciones de mujeres, pues te encuentras con mujeres que de repente te dicen, oye, pues has despertado en mí cosas pues, que estaban dormidas o que ni siquiera era consciente de ellas. ¿No? Debo luchar por mí, por mis derechos, por empoderarme, por tener autoestima. Mi autoestima no dependa de lo que me diga mi pareja, sino... O sea, que no eran conscientes, pero las estaban realizando, las estaban asumiendo como algo Sí, como normal. algo normal. Sí. Entonces, bueno, hay muchas satisfacciones también. Pasa que sí, es cierto que cuando te vas, te queda ese sabor agridulce de ver que hay interés, porque en los institutos lo Sí. cierto es que es magnífico. A mí muchas veces el profesorado me dice... pero yo le digo, mira, me puedes poner hasta 200, 300, como quieras, tanto y tal. Digo, sí, porque la verdad que tengo Apasionante, una ¿no? experiencia muy positiva en los institutos, ¿no? Y los chicos y las chicas están bastante atentas, después son muy participativos y participativas. Entonces, digamos que el trabajo es muy gratificante. Lo que pasa es que después te vas y dices, bueno, esto habrá calado, ¿no? Ves los cuestionarios de evaluación, les pasamos un cuestionario. Los cuestionarios, la verdad, que son muy positivos, muy positivos. El grado de satisfacción generalmente ronda entre el 90 y 95%. O sea, que es una buena cifra. Pero te falta ese después, ¿no? Ver qué ha Sí. pasado en esas mentes. Ese después y sobre todo, Nira, que estamos viendo con, no sé si con la excusa de la tan manida crisis, que la reforma laboral afecta al segmento femenino, Muchísimo, donde la mujer muchísimo. vuelve otra vez Al hogar. al hogar, al cuidar a sus hijos, al cuidar a sus mayores, Sí. sin ningún tipo de Sí, recompensa sí, sí. económica, trabajando todo el día, sin ningún tiempo para el ocio, para dedicarlo a ella misma, a su tiempo libre. Y realmente pasa que estamos volviendo un poquito atrás, estamos volviendo Hay una involución a total. respirar esos aromas de la sección femenina, de esa mujer entregada a sus hijos, de una mujer sumisa, de una mujer que aunque tenga su carrera, no, tú tienes que estar aquí porque el paro es a consecuencia de muchas Sí. mujeres que han ido a trabajar, que han vuelto a sus trabajos, a su formación, a su trabajo, ¿no? A su empleo. Sí. Y realmente yo percibo eso, o sea, Sí. a nivel general, bastante, que la mujer es la gran perjudicada en el tema de la crisis, sobre todo que la pobreza tiene cara de mujer. Sí, totalmente. En otros países y en este que nos ocupa, es decir, y mira, ahora mismo, por ejemplo, el caso de las guarderías. Ahora, si tengo que abonar el coste de una guardería privatizada, puedo plantearme, bueno, pues para pagar esto me quedo en casa y lo cuido yo. ¿Y quién se queda en casa? Generalmente, la mujer. Entonces, bueno, lo cierto es que es lo que comentas, ¿no? Que personas dependientes. Oye, si recortamos en ayudas a la dependencia, ¿quiénes se quedan con las personas en situación de dependencia? Pues normalmente las mujeres. ¿Quién cuida a esa mujer luego? O sea, el desgaste después físico, Sí. emocional, en todos los aspectos. ¿Quién cuida a esa Sí, cuidadora que exacto. en la mayoría de las veces no tiene la formación? Que para Sí, eso hay muchísimas mujeres sí. y hombres formados Claro. en este aspecto de la ayuda a domicilio, de las Exacto. trabajadoras
este aspecto social y realmente lo que percibas sí, a nivel general se percibe eso. Es que además es que sufren aislamiento por un lado, social, porque no estás en un ambiente laboral donde te relaciones con personas, y por otro lado, siempre tengamos en cuenta que esa señora no está percibiendo un salario, ni está cotizando, ni está bajo ningún derecho laboral que la asista, ninguno. Y después la mayoría de las veces, o su compañero o su propia familia masculina dice, pero como tú, no la va a cuidar nadie. O sea, realmente, aunque tenga dinero, aunque pueda poner a una persona para que cuide a ese mayor, como tú, no va a cuidar a su suegra, porque a veces no es ni siquiera su madre. Sí, sí, totalmente. ¿Entiendes? Que es la su suegra. Sí. Llamativo, bastante llamativo. No, es que no tengo otro calificativo para el tema. Entonces, volver otra vez a recuperar ese tiempo que se ha conquistado, Hay un parón laboral impresionante cuando esa señora decida volver a retomar su profesión o insertarse laboralmente, es que hay un parón. O inclusive montar su propio negocio. De hecho, las mujeres están resistiendo el tema de la crisis en muchos negocios. Son mujeres, o sea, son emprendedoras, son empresarias, no mujeres empresarias como el colectivo de hombres siempre dice, mujeres empresarias, no, son empresarias. Son emprendedoras y después amas de casa. Sí, con las dificultades que son extrañas, porque ya te digo, a mí me resulta, por todo lo que comenta, me resulta, siento que es muy triste que estemos reivindicando hoy lo que ya reivindicaron nuestras madres y abuelas. Te hablo, por ejemplo, de los derechos sexuales y reproductivos. O sea, por ejemplo, todas las conquistas que las mujeres hemos ido alcanzando con nuestra lucha pacífica y constante, porque para mí el feminismo tiene una diferencia con respecto, por supuesto, al embrismo, pero al machismo, y es que el feminismo ha sido un movimiento social, cultural, político, de toda índole, que no ha costado muerte a nadie. Ha sido una guerra pacífica que hemos librado a las mujeres en aras y con el objetivo de luchar simplemente por igualdad de oportunidades, por los mismos derechos que los hombres, nunca más allá de los derechos que ellos tienen, ni en detrimento de ellos. Sí, no es una lucha contra los hombres de carne y hueso, es una lucha contra el machismo que nos afecta a las mujeres. Y las mujeres somos, como siempre digo, y nunca me cansaré de decirlo, y muchas compañeras feministas también dicen, las mujeres somos la mitad de la humanidad. Si no somos un colectivo, las mujeres somos la mitad de la humanidad. Y simplemente y llanamente, lo que queremos las personas que luchamos por la igualdad de oportunidades es tener los mismos derechos, ni más ni menos, porque los merecemos, porque nosotras pagamos los mismos impuestos. Tenemos las mismas capacidades. A lo mejor yo, Nira, no soy capaz de subirme a un andamio porque tengo vértigo, pero a lo mejor otra chica, Marta, Luisa, Esmeralda, sí pueden hacer ese trabajo. Pues démosle la oportunidad porque tiene la capacidad de conseguir eso. Igual que yo, pues puedo tener otras capacidades, pues todas las mujeres somos diversas y eso es hay que entenderlo para respetar. Pasa Nira, también a nivel de política. En la política, si vamos a América Latina, a Sudamérica, vemos muy poco, a pesar de que hay mucho machismo en lo que es América Latina, sin embargo tenemos mujeres presidentas de países como Brasil, como Argentina, como Chile también tuvo una presidenta, o Costa Rica. O sea, son países donde el machismo impera a sus anchas y realmente después, si vamos a Europa, solamente tenemos a esta señora Angela Merkel y o Estados Unidos, la secretaria de Estado Hillary Clinton. O sea, que para de contar. Para de contar. Desde el momento que la mujer accede a la política, se le mira más, o cuando fue Carmen Chacón ministra de Defensa, se la cuestionaba hasta la manera de vestir. El tema de vestir, y sobre todo que fuera embarazada, Afganistán o no sé qué país. Realmente se nos cuestiona más, y si vamos a ver los premios Nobel de Economía, muy pocas mujeres han recibido premios Nobel de Economía. Todos son hombres. Cierto, O el tema mismo de la música. Directora de orquesta, siempre ves a hombres directores de orquesta, o a nivel de cine también, directora de cine, o escritora. Siempre tiene que ser un hombre. O sea, parece que el premio Nobel de literatura o de cualquier premio siempre tiene que ser
Sí. Un hombre ante una mujer, realmente. Y eso no solamente es un problema por el no reconocimiento de la labor de las mujeres, sino también entraña otro problema, y es que las mujeres se quedan sin referentes femeninos de empoderamiento. Entonces es como un pez que se muerde la cola. Por un lado no te reconozco, y por otro lado las mujeres que ven que esos premios, que esos puestos de poder a nivel político no se otorgan a mujeres capaces y que lo merecen, pues evidentemente no tienes un referente, un referente político, no tienes un referente en el mundo del arte, en el mundo del cine, y eso te hace pensar incluso, bueno, pues, ¿será que no somos tan buenas? Cosa que no es cierta, pero en la mente de muchas mujeres opera también ese sentimiento y ese pensamiento. Erróneo, pero sentido por muchas mujeres. Sentido. Seguimos con el balance de esos tres proyectos, Nira, cuál de que tienes en marcha de enero de 2012, estamos a septiembre, ya terminando ya el año, ¿no? Sí, prácticamente nada, el balance ha sido positivo. Como te decía antes, pues en el programa de apoyo psicológico hemos alcanzado una treintena de beneficiarias. En el caso del programa de integración social, hemos atendido pues medio centenar de mujeres, y en el caso de sensibilización social pues unas 1.500 personas de 3.000 que queremos alcanzar. ¿Vale? Entonces bueno, el balance ha sido positivo. Sí que es cierto que nos queda la espina de no poder llegar a todas esas mujeres que queriendo recibir nuestro servicio no pueden acercarse a él, nos queda esa espina. Pero bueno, tenemos que seguir trabajando, buscando alternativas y pensando en la itinerancia, como te comentaba antes, ¿no? Es decir, si ellas no pueden acercarse, tendremos que acercarnos a nosotras. Y para finalizar, Nira, ¿cuál es la previsión de aquí que finalicen esos tres programas en diciembre, ¿no? En diciembre de 2012 terminan. Pues nosotras esperamos poder llegar a todas esas mujeres que de alguna manera nos reclaman, nos necesitan o quieren ser usuarias de nuestro servicio. Y por otro lado, pues queremos seguir sensibilizando a la población. Ya te digo, teníamos previstas un montón de charlas de sensibilización. Por supuesto, también desde aquí quiero lanzar un mensaje a todas las mujeres que quieran recibir tanto el servicio de apoyo psicológico como el de inserción laboral. Decirles que nos pueden llamar al 928-24-1466 o a 928-24-1466 o al 928-23-3039. 928-23-3039. Nos encontramos en Más de Gaminde. También decir a todo el profesorado, funcionariado, personas que quieran que nuestras charlas estén presentes en sus recursos, decirles que también pueden llamarnos al mismo número que he facilitado, y que estaremos pues encantadas de acercarnos y hablar de todos estos temas tan importantes que nos ocupan y que consideramos que bueno, que ayudan a mejorar nuestra sociedad, y sobre todo porque estamos hablando de justicia social, simple y llanamente. Muy bien, pues muchísimas gracias, Nira Santana, compañera de la Asociación Mujeres Solidarias de Cooperación. Gracias y suerte. Gracias. Espero que la entrevista de hoy con Nira Santana Rodríguez, agente de igualdad de la Asociación Mujeres Solidaridad y Cooperación, haya sido sagrado. Muy buenos días, Gran Canaria. No se nos vaya, que continuamos con nuestra programación educativa y cultural, donde el vehículo transmisor es el español.